La Municipalidad de San Ramón destina desde el año anterior recursos para ayudar en diferentes campañas de castración de animales debido a la sobrepoblación. El municipio colabora con dos asociaciones sin fines de lucro que trabajan para el bienestar animal. Bueno, nosotros desde el año pasado hemos venido invirtiendo recursos públicos en la castración de animales en el cantón por un tema de sobrepoblación de gatos y perros que se ha dado. Hemos venido colaborando con aporte económico con dos asociaciones sin fines de lucro que trabajan en el cantón por la protección animal. Ellas son Esperanza Animal y Cuatro Patas de Puro Amor. Durante el año hemos coordinado con ellas diferentes campañas de castración. Más de 1 millón de colones es lo que se destina por año para este fin. Las dos últimas campañas de castración las realizaron la semana anterior, una en coordinación con la Asociación Esperanza Animal y la otra en conjunto con la Asociación Cuatro Patas de Puro Amor, que de paso fue la última de este año con esa asociación. Las dos últimas se realizaron la semana anterior, una el 27 de julio en la comunidad Bajo Zúñiga, en coordinación con la Asociación Esperanza Animal. Nosotros colaboramos con 200 mil colones para el pago de 25 castraciones. Y el 30 de julio se realizó una en Los Jardines, coordinada con la Asociación Cuatro Patas de Puro Amor. En esta nosotros colaboramos con 504 mil colones para el pago de 63 castraciones. Con Cuatro Patas de Puro Amor por este año finalizamos ya nuestro aporte y con Asociación Esperanza Animal todavía nos restan alrededor de 12 castraciones que patrocinar con los recursos económicos. Cabe resaltar que las campañas son completamente organizadas por las asociaciones. La municipalidad solamente ayuda en la parte económica. Por otra parte, los doctores que realizan las castraciones también donan su trabajo de intervenir a los animales.